El montapaño es su más puro estado, esta tercera etapa de la Vuelta a Andalucía que convoca a lo mejorcito. Asistimos a la Vuelta a Andalucía en Mortalbar, que van a tener ahora su salida desde San Pedro Alcántara. Saldrán por la quinta y hará un recorrido de 40 o 50 kilómetros. Ahora preguntaremos a la organización que nos defina pues, el recorrido que van a hacer y la vuelta. Bueno, pues vamos ya a comenzar, porque creo que están ya a punto de salir. Ya vemos que hay también mucho stand para que los ciclistas, estos deportistas, cojan fuerza, como es el café baqué, como son unos bocadillos, refrescos, bueno, todo preparado para salir. La gaditana de Vejer de la Frontera del equipo El Centauro, que es la actual líder desde el primer día, ¿eh? Está Cristina de líder desde la primera jornada, se ha consolidado de una forma increíble, ha mostrado ser la más fuerte. Tenemos a Carmen Campaña como líder en la clasificación de las chicas de la categoría máster y segunda en la clasificación general de mujeres. Y a la polaca Mónica Rona es la tercera clasificada en la general de chicas. Por lo tanto, tenemos un plantel de grandes figuras de ciclismo nacional e internacional, tanto de hombres como de mujeres, ¿eh? Al espectáculo del ciclismo de montaña. Estamos a 30 previo al inicio de la etapa. De nuevo, hacemos llamada a Carlos Pereda. El ciclista, permitiendo una máxima estabilidad y adaptabilidad. La parrilla de salida estarán los 20 primeros de la clasificación general. Tercera fase de la Vuelta a Andalucía. Aquí están todos los ciclistas preparados. Yo soy de Antequera, de Málaga. Y tú eres un profesional, ¿no?, en la materia. Eso es lo que yo quisiera, pero sí que he participado en las cuatro ediciones con esta y la verdad es que muy contento con la vuelta, con el organizador de por Inter y muy bien. Muchos competidores muy buenos, ¿no? Sí. ¿Cómo ves que va a salir de esta...? La gente de adelante son los mejores, son los profesionales. Y ellos sí que tienen un nivel muy alto, hay gente muy buena como Carrasco, Triqui, gente que ha sido todo en el ciclismo español a nivel nacional y ellos son unos auténticos pros, son nuestros ídolos, se puede decir. Imagino que también lo que es la climatología influye mucho, ¿no?, a la hora de las competiciones, creo que hoy el día es propicio para... Sí, hoy hace buena temperatura, ayer pasamos calor y la verdad es que se sufre con el calor. Yo, al ser del interior, pues la humedad del mar me ha afectado quizá un poco más, pero la verdad es que muy bien. Correr aquí en la Costa del Sol es un lujo. ¿55 kilómetros es mucho? Bueno, teniendo en cuenta que ayer corrimos unos 78, es un poquito más corta. Yo creo que ellos, lo bueno, la gente profesional tardará menos de 2 horas, o sea que no es mucho para ellos. Gracias y suerte. Gracias, muchas gracias. Vamos avanzando. Seguimos haciendo llamada al líder de la clasificación de más. Bueno, Paco Anguita, que tiene una voz preciosa y se llama su profesión Asquita, ¿no? Speaker. Soy el speaker de la vuelta, el que anima, el que da toda la información antes de salir, el que entrevista a los corredores, para que el público, que la gente sepa un poco de qué va esto. El que no está muy metido en el ciclismo, pues conozca a figuras de la talla del Triqui Beltrán, que ha sido el líder de la Vuelta a España durante mucho tiempo, o Paco Mancebo, que ganó el Tour de Francia en el 2000 de joven. Ha ganado etapas en Vuelta a España, o Jesús del Nero, José Luis Carrasco, figuras del ciclismo que han sido de carretera y que hoy se dedican a la bicicleta de montaña, están aquí participando y hay que jalearlos un poquito que la gente los vea. Te va detalle, ¿no? Que falta uno, ¿qué tal? Que oye, que llamamos a nosotros. Bueno, es nuestro trabajo, lo dominamos un poquito, es nuestro trabajo y eso hay que hacerlo. No hay barrera. Pero también has dicho, has mencionado, ¿no? Sí, precisamente el líder de la categoría Master 50, Tomás Benítez, es de aquí de San Pedro, vive aquí muy cerquita y, hombre, creo que para el ciclismo, para la afición sanpedreña, es un honor que uno de sus vecinos vaya portando el maillot de líder, ¿no?, de la categoría de Master 50. Por lo tanto, enhorabuena al ciclismo de San Pedro. Toda una gran jornada por delante, así que te vamos a estar escuchando. Gracias por atendernos y enhorabuena por tu trabajo. Muchas gracias y gracias a vosotros por apoyar el ciclismo de esta forma como lo hacéis, ¿eh? Gracias. Don Rafael Piña, teniente alcalde de San Pedro Alcántara, también apoyando el ciclismo y todos los deportes, que son muchos los que se hacen aquí. Y bueno, también tenemos un sanpedreño hoy, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Sí, bueno, pidiendo, porque tuvimos una reunión. Además, esto sale y nace en la presentación de la Vuelta Ciclista España que se celebró en Benaví el año pasado. Conocimos al organizador de la Vuelta Ciclista Andalucía en bicicleta de montaña y nos adquirimos mutuamente un compromiso. Digo, este año tiene que haber una etapa en San Pedro y hoy es una realidad, ¿no? Y tenemos una etapa en San Pedro de la Vuelta Ciclista, y entendiendo que primero es promocionando el deporte, la cantidad enorme de deportistas que hay tanto en San Pedro como en Marbella, como en toda la comarca de la bicicleta de montaña, y luego también pues promocionando nuestra sierra, que yo creo que es una gran desconocida de los parajes naturales que tenemos. Normalmente la Sierra de las Nieves todo el mundo piensa que está en la Serranía de Ronda, en la parte más norte. Sin embargo, nosotros la tenemos aquí a tiro de piedra, y sin embargo eso es desconocido, ¿no? Y de alguna manera pues queremos promocionar eso, porque yo creo que hay que buscar todas las posibilidades que el turismo tenga en todos los ámbitos, y si también tenemos un turismo de naturaleza, gente que le guste venir a la montaña, hacer ciclismo, hacer senderismo, pues otro más, sumamos a lo que ya tenemos, ¿no? Y esa es nuestra intención. Todos los dispositivos, me imagino, es complicado organizar todo esto porque, claro, los accidentes, ambulancias, seguridad, es complicado todo esto, pero todo ya preparado. Yo, lo que pasa es que la propia Vuelta trae sus ambulancias, trae sus operarios, trae su gente, las que controlan los cruces, etcétera, etcétera. Pero desde la Tenencia de Alcaldía, desde el Ayuntamiento, también hemos puesto el servicio de ello, Protección Civil, la policía, los lugares, bueno, pues como tenemos aquí, electricidad, en fin, que también hemos tenido un compromiso con ellos para que todo funcione perfectamente. Y en fin, aquí estamos, dentro de unas cuantas horas, porque esta gente corre mucho, aunque nos creamos que van a tardar en 2 horas y media, están otra vez aquí, que yo cuando me lo dicen no me lo puedo creer, ¿no? De la manera y la velocidad que van por esa montaña, ¿no? Y espero que hoy salga todo bien, el día es especial, es estupendo, un poquito de brisita que también nos viene bien, en fin, espero que todo salga bien. Un fin de semana de deporte, ¿no? Porque mañana también tenemos aquí. Así es, además, por casualidades de la vida, las veces que organicé o que yo estuve presidiendo las 24 horas deportivas de San Pedro Alcántara en el año 2005 y 2006, hicimos la primera subida azul a la Sierra de las Nieves en bicicleta de montaña y la segunda subida azul a la Sierra de las Nieves en bicicleta de montaña. En 10 años no se había vuelto a hacer nada dentro de este fin de semana de 24 horas, y da la casualidad que estoy siendo teniente alcalde, volvemos a traer bicicletas de montaña en la cercanía o en la fecha de las 24 horas. Son casualidades, no estaba previsto, pero fijaros hasta dónde llega las casualidades algunas veces. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias a ustedes. Voy a matar hermano. Es el que nos ayuda. Bueno, Manolo Cardeña, que también nos cuesta, que es un gran deportista, ¿eh? Que si hay que jugar al fútbol, hay que montar bicicleta o lo que sea, él está ahí además apoyando este evento de una forma muy directa. Sí, además porque patrocina la mancomunidad del municipio a través de Acosol. Y entonces pues hemos estado visitando y comprobando pues todo el tema del patrocinio con los técnicos de la administración para que no haya ningún problema, y contentos, ¿no? Siempre que se nos pide colaboración, ahí estamos, desde el punto de vista también de Acosol y Mancomunidad. Bueno, y yo creo que, bueno, que es importante colaborar con estos eventos todos tan importantes, que lo que hacen es fomentar pues la educación deportiva a través de los valores que transmite el deporte, y es importante difundir la práctica deportiva. La chica del equipo del Centauro. A ver, bueno, os voy a presentar a Cristina Barberán, que es una chica gaditana de Vejer de la Frontera, del equipo del Centauro, que es la líder desde el primer día. Es una de las andaluzas que están en el top 10 del ciclismo nacional de mountain bike, que lo está haciendo muy bien y que está demostrando ser la más fuerte de toda la vuelta. Así que, Cristina, a ver. ¿Cómo se consigue? Hola, buenos días. Bueno, pues se consigue entrenando mucho, entrenando a diario y con muchas ganas y ilusión. La verdad es que hay muchos hombres, ¿no? Se ven pocas chicas. Hay pocas chicas, sí. Pues mira, han coincidido varias pruebas a nivel andaluz y yo creo que por eso han venido menos chicas. Y bueno, yo invito a que las chicas vengan el año que viene, que es una prueba muy bonita, interesante hacerla, y podemos hacerla igual que ellos, o sea que vengan. La ruta de hoy es dura, ¿no? La de ayer era más, creo, pero ya va acumulando kilómetros en las piernas y a ver cómo vamos hoy. Bueno, bueno, ojo, lo importante es acabarla bien. Sin pinchazo, sin rotura. Eso, por favor. Ahí está, pinchazo, que la bici responda y que el cuerpo también. Esperemos que vaya bien. Ya os contaré dentro de unas horitas.
Os invito a que nos vayamos allí al cajón, a la parrilla mejor, ¿verdad? ¿Os parece? Venga. Tomás, por favor, no te vayas muy lejos. Este es Tomás, el 26. El 26. Bueno, Marrón Lara, el presidente del Pueblo TV 29670. Que tiene una representación en el primer día de la vuelta magnífica. Manolo, enhorabuena por cómo lo estáis haciendo, cómo estáis representando dignamente. Un día muy especial para vosotros, ¿no? Hombre, hoy va a ser un día espectacular porque hoy estamos corriendo nuestro pueblo y vamos, te llamamos una buena representación por parte del club desde el primer día y vamos, esperamos darlo hoy todo porque ya que estamos aquí hay que darle hoy bastante caña. ¿Se juega con ventaja cuando se conoce muy bien el recorrido como vosotros hoy? Hombre, ventaja un poco, pero vamos, con estos fieres que tenemos aquí al lado, como que, vamos, complicadillo, pero bueno, más o menos va a salir bien. Bueno, Manolo, yo quiero felicitarte en nombre de la organización, a todo el club, que tenéis una excelente representación y que lleváis el nombre de Salpéndola Alcántara, lo hacéis con dignidad, con triunfo y con éxito. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues enhorabuena. Y es el líder en la clasificación de la categoría de Master 50. Ahí está, Tomás Benítez, venga. Bueno, vamos, Tomás Benítez, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, aquí experimentando esta experiencia y nada, y vamos primero y a ver si podemos seguir con ello hasta el final. Vamos. Aquí ventaja, porque siendo de aquí, ¿no? Te bueno, conoces. El terreno hoy, por lo menos, el terreno hoy se conoce, la verdad que se conoce. Es una pequeña ventaja, no mucha, pero bueno. Competitivo hoy, ¿no? Hay gente muy buena. Sí, no, no, bueno, aquí hay. Yo en mi categoría me defiendo, pero aquí hay unos galgos que son de otra. Corren en otra comarca, vamos. Pero bien. Tomás Benítez Mercado. Es Master 50. Gracias, bueno, pues, y buena suerte. Venga, gracias. Tomás Benítez. Ya, yo le he 50 metros, pues. Ya nos vamos a bajar por ahí. El recorrido de hoy. A los portavedores. Que haya mucha suerte, ¿eh? Enhorabuena, felicidades. Buenos días, José Luis. Hola, muy buenos días. Bueno, veo que se incorpora Javi Ramírez Abeja, Jesús Del Nero. ¿Alguno más? ¿Esto qué supone para un líder? ¿Qué piensa un líder cuando ve que se incorporan algunos gallos de los importantes? Pues sí, la verdad que mucha responsabilidad porque ya estos dos días había un gran nivel en la vuelta y para más inri se incorporan al cartel corredores como Abeja, como Alberto Benítez, como Jesús Del Nero, o sea que esto va a ser un día grandísimo de ciclismo y a la vez un orgullo competir contra ellos. A ver, esto no es así, pero a veces la gente piensa de todo. ¿Es posible que alguno de estos gallos le pueda echar una mano al Verdia Factory, que es nuestro rival? Bueno, más que echarle una mano ahora sobre el papel, a priori antes de la etapa, será circunstancia de carrera el que se puedan beneficiar ambas partes una vez que haya salido y según nos vayamos colocando en la etapa, puede haber alianza o no, pero bueno, es lícito, es deportivo y si ambos se benefician, pues será una buena táctica para los dos. Bueno, que haya mucha suerte. Enhorabuena, José Luis. Vamos, porque hoy es el cumpleaños de Manolo, del Triqui Beltrán. Había esperado a llegar a San Pedro de Alcántara para celebrar su cumpleaños. Triqui, felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, que supone un cumpleaños aquí en la Vuelta Andalucía y en San Pedro de Alcántara. Para mí yo creo que son de los mejores cumpleaños, ¿no? Antes recordaba montar una bicicleta. Oye, qué bien, ¿no? Que pasa un cumpleaños corriendo una carrera. Digo, prácticamente llevo toda la vida celebrando mi cumpleaños cuando no fue, no sé, en alguna carrera en Francia, en la Vuelta a Navarra, la Madrid, en el Giro de Italia, cuando los giros que hice. Yo creo que he pasado muy buenos días celebrando mi cumpleaños en esta familia que es mi familia, la familia ciclista. Bueno, pues Triqui, hoy si me permite lo vamos a celebrar todos contigo, porque voy a pedir a todos, corredores incluidos, que le cantemos el cumpleaños feliz a Triqui Beltrán, ¿eh? Así que nos arrancamos, venga. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos Triqui. Aplaudiendo a uno de los hombres más queridos, evidentemente un número uno, nuestro Triqui Beltrán, orgullo del ciclismo andaluz. Está haciendo un trabajo muy importante para que se reduzcan los accidentes. Alcalde,
de San Pedro de Alcántara. Tenemos a Guillermo Granados, que es asesor de Deportes Piña, teniente de alcalde de San Pedro de Alcántara, efectuando el corte de la cinta. Faltaba uno de los invitados más también ahí, ya les tenemos todo. Pues venga, adelante, Rafael, vamos. El primer corte, y ahora ahí el parado de San Pedro. Ahí está. Ahí está realizando ya el primer corte. Enseñamos ahí la cinta Gols. Tercera etapa, San Pedro de Alcántara. ¡El aplauso fuerte! ¡El aplauso fuerte! Ahí está el triqui del triqui. Brindando también esta tercera etapa a San Pedro de Alcántara. Enhorabuena, muchas felicidades. Muchas felicidades. Mancebo, ¿os acordáis de Paco Mancebo en los Tours de Francia, en la Vuelta a España? Sí, se acuerda del mundo, Paco. Exacto, bueno, un evento más englobado dentro también con la 24, que coincide con la 24 Horas Deportivas, pues pone a San Pedro en la cumbre del deporte, un evento, como decíamos, a nivel de Andalucía, la tercera etapa de una, de un, de una competición importante, pues es, como decíamos, es importante para San Pedro, para Marbella en general, pero bueno, da alegría ver esta mañana de sábado con este tiempo que tenemos y que esté todo San Pedro tan animado y con tanta gente por las calles, todo vinculado al deporte, yo creo que es un motivo de estar contento. Justo Benito, va a estar interesante hoy la lucha en Master 40, ¿eh? Interesantísima va a estar la lucha en Master 40, así que vamos a ese mate. San Pedro de Alcántara, volveremos a pasar por aquí pero en dirección contraria. Y ya, a partir de ahí al fondo, comienza el espectáculo, ¿eh? ¿Vale? Pues nada, vamos a comenzar, chicos y chicas, con 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, comienza el espectáculo. Vamos, muchísima suerte a todos. Una excelente representación de todos los clubes de Andalucía que tenemos aquí en esta Vuelta a Andalucía de Mountain Bike. Tercera etapa, 55 kilómetros de espectáculo. San Pedro de Alcántara, hoy testigo de los mejores bikers andaluces y los más importantes nacionales que se han dado cita para batirse el cobre, para ofrecer un gran espectáculo. Ahí está el Club de la Tierra, el MTB 670. Muchísima suerte a todos. Venga, los trabiques, los trabay o trabique, da igual, venga, felicidades a todos, enhorabuena. Ojo, porque ahora volverán a pasar por aquí, ¿eh? Van a hacer un recorrido neutralizado por la ciudad de San Pedro de Alcántara. Volverán a pasar por aquí y luego yo calculo que 10 y media. Tal un magnífico trabajo, ¿eh? Cubriendo ya para compone la lucha por esta tercera etapa de la Vuelta a Andalucía. Ahí tenemos. Rafael Piña, teniendo el alcalde de San Pedro de Alcántara, con la bandera roja. Cuando Rafael baje la bandera, comenzará el espectáculo, ¿eh? Bonito pelotón, bonito pelotón. Venga, muchísima suerte, chicos. Muchísima suerte a todos. Enhorabuena y felicidades por este magnífico espectáculo que estáis brindando. Vamos, chicos, venga, la montaña es nuestra. Ha sido un día magnífico hoy para disfrutar del espectáculo. ¡Vamos!